Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la penúltima sesión del programa Historias de nuestra historia de este año 2020, en el que nos ha tocado adaptarnos a esta formación virtual y estar desde nuestras respectivas casas, pero sin perder el ritmo de actividades y conociendo más sobre la historia de las artes en El Salvador. El módulo de este último periodo de los meses de noviembre y diciembre lo hemos dedicado a las artes escénicas, todo un reto. Ya nos había pasado en sesiones anteriores y en temáticas anteriores que veíamos el tiempo un poco limitado. Recordarles que este no es un diplomado exhaustivo, una formación al detalle de la historia de las artes, pero sí queremos dar como un pequeño repaso y una mirada sobre todo a aspectos quizás no tan conocidos por el público en general y que en ocasiones es difícil también acceder a la información. Por eso estamos invitando en muchas ocasiones a los propios protagonistas que de primera mano han vivido algunos de los acontecimientos que han sistematizado parte del trabajo que han podido realizar, tanto ellos como sus colegas. Por eso en esta sesión dedicada a las artes escénicas, además de hacer un pequeño repaso sobre la historia del teatro, también queríamos dar una mirada sobre la historia de las artes escénicas en dos sesiones. Como es tan solo dos sesiones, nos hemos concentrado en el tema de la danza contemporánea. Considerábamos que quizás es la más desconocida, pese a que ha habido una gran producción. También no hay como tanto sistematizado, comentábamos con Fátima y con Eunice. Entonces vamos a tener estas dos últimas sesiones para hablar de la historia de la danza contemporánea. En esta primera sesión nos acompaña Fátima Carolina Alfaro Murillo. Ella es licenciada en arte danzario, perfil danza contemporánea por el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Realizó estudios de danza folclórica contemporánea y ballet en la Escuela Nacional de Danza de El Salvador, Morena Celarié. Bailarina participando en diferentes compañías como el Ballet Folclórico del Salvador, Teatro de Danza Contemporánea del Salvador, entre algunos otros trabajos, ha realizado presentaciones a nivel nacional e internacional. También se ha desempeñado como profesora de danza impartiendo clases en la Escuela de Espectáculos y Variedades en La Habana, Cuba, en el Departamento de Proyección Social de la Universidad de El Salvador, en la Escuela Alemana, los niveles de parvularia y primaria, profesora de expresión corporal en la Escuela de Jóvenes Talento de la Universidad Tecnológica de El Salvador, directora de la Escuela Nacional de Danza de El Salvador, Morena Celarié, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia durante 2011-2012, y también ha realizado proyectos como Educación para la Niñez y la Juventud de USAID, Desarrollo de Iniciativas Culturales y Formación Artística, utilizado en tiempo libre para niños, niñas y jóvenes de centros escolares ubicados en zonas de riesgo social. Actualmente se desempeña como coordinadora en proyectos de danza de la Fundación Editra, Fundación Salesiana, dirigida por el padre José María Moratalla. Un placer contar con tu participación, Fátima. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias al Centro Cultural, a Eunice también, ¿verdad? Que fue la que te informó de mí. Y bueno que estamos aquí contando estas historias de nuestra historia en El Salvador. Y yo, pues en esta ocasión, quiero comentarles sobre un trabajo que yo realicé como finalización de grado de mi licenciatura en arte danzario. Y para ello consideré necesario, pues, e importante realizar un estudio sobre la historia de El Salvador y especialmente de la llegada de la danza a El Salvador. Pues los estudios historiográficos revisten una importancia trascendental si tenemos en cuenta que mediante estos los investigadores reconstruyen procesos que inevitablemente subsisten en la memoria,
ya sea oral o escrita, de una población, un país, y que solo mediante la paciencia laboriosa, porque en verdad es una gran paciencia la que se tiene que tener para reconstruirlo, el historiador puede facilitar la comprensión del presente mediante el conocimiento del pasado. El hombre, siempre en contraste con los conocimientos del presente, busca no solo sus orígenes, sino todos aquellos elementos vivenciados o no por él, que es una actitud loable, pues es posible comprender el presente, perdón, no es posible conocer el presente si no conocemos el pasado. No siempre los investigadores encuentran las motivaciones necesarias para enfrentar este trabajo y en ese desliz se pueden perder parte de la historia cultural de los países. El desarrollo alcanzado en El Salvador referido a la danza y al ballet se encuentra vinculado a la pedagogía, a la enseñanza y a la producción de las manifestaciones artísticas. Y no obstante, en aquel momento que yo hice mi tesis, no había sido objeto de estudio alguno historiar el desarrollo y evolución de la danza y especialmente pues de toda la cultura del Salvador. Voy a citar a Marc Bloch, que dice que la ignorancia del pasado no solo se limita a impedir el conocimiento del presente, sino que compromete en el presente la misma acción. Una investigación de corte histórico, como la que yo pretendí, en la primera etapa estaba dirigida a la búsqueda y localización, para lo cual accedí a diferentes publicaciones, periódicos, documentos y diversas fuentes en archivos, bibliotecas, internet, inclusive archivos que tenían personas, ¿verdad? Que fueron, como decir, los protagonistas en ese momento, ¿verdad? De esa actuación, de ese momento histórico activo. Y entonces, con esas condiciones, ¿verdad? Comencé a realizar esta investigación y que no dudo que investigaciones, pues se pueda mejorar y se pueda como que historiar mejor y hacer los enlaces de manera que al fin comprendamos cómo han sucedido estos acontecimientos. Puedo comenzar que para el año de 1950 se crea el Ministerio de Cultura bajo el liderazgo de Reinaldo Galindo Pol, el cual impulsó una gama de iniciativas entre los años de 1950 y 1955 en el área de las artes, creando como primer paso la Dirección General de Bellas Artes, que comenzó a funcionar, el primero de enero de 1951. Y como proyectos insignias se tenía proyectado un conservatorio de música, una Galería Nacional de Arte y una editorial propia del Ministerio de Cultura. La Dirección de Bellas Artes se ubicó dentro de la educación vocacional.
junto con enfermería, con el técnico industrial, con comercio y otros oficios, así como también de el magisterio. Y es así como la reconstrucción, ¿verdad?, de la historia sobre el nacimiento de la Escuela Nacional de Danza de El Salvador. Para mí fue una tarea difícil, tomando en cuenta que no ha sido centro de atención prioritario salvaguardar la memoria en torno a la fundación y desarrollo de dicha institución, pero también especialmente de el desarrollo e introducción de la escuela, del arte de la danza como academia. Pero decir también que ya otras personas habían incursionado en esta tarea, y es así como me he apoyado en algunos elementos, ¿verdad?, que ya estaban para como que construir, ¿verdad?, esta historia acerca de la danza. Puedo decir que la Escuela Morena Celarié se funda en el año de 1951 y sus orígenes están relacionados, perdón, con la presentación del ballet dirigido por la primerísima bailarina Alicia Alonso. Alicia Alonso, que tuvo una presentación aquí en El Salvador en 1948. Algunos fundamentan, ¿verdad?, que esa presentación, o sea, fue la motivación que llevó a algunas personas, ¿sí?, protagonistas en ese momento, de aunar y de realizar, ¿verdad?, mecanismos o realizar pasos para llegar a construir, ¿verdad?, un elenco de ballet específicamente en El Salvador. Digo que evidentemente este espectáculo danzario obró como un estímulo importante que favorecería el acercamiento de los salvadoreños hacia el fascinante mundo de la danza. Y a partir de este momento, el señor Julio Alberto Martí, hombre de gran cultura, propulsor y promotor artístico en el Ministerio de Cultura, se empeña en nuclear a su alrededor un grupo de profesores de kindergarten para impartirles clases de ballet, perdón. Sus motivaciones estaban dadas en la necesidad que tenía Alberto Martí de hacer bailar a los alumnos en diferentes actividades escolares, ¿verdad? Y es obvio que en la educación danzaria y en lo particular, teniendo en cuenta el proceso de crecimiento de los niños, no podemos augurar cómo podrán desarrollarse los mismos si se tienen en cuenta las influencias múltiples que determinan este. Sin embargo, sabemos que si desde edades tempranas se le ofrece al niño diversas oportunidades de aprendizaje, esto redundará en mayores posibilidades. Y cito a Howard Gardner, que nos dice que la percepción individual que el individuo tiene del mundo resulta afectada por el nivel de actividades motoras, la información concerniente a la posición y estado del cuerpo, regula la forma en que se produce la subsiguiente percepción del mundo. En realidad, faltando una reactivación semejante de la actividad motora, la percepción no puede desarrollarse de una manera normal. Sin lugar a dudas, nos llama la atención en las circunstancias históricas que El Salvador atravesaba, ya que desde la década de los 40 hubiese personas como Alberto Martí,
enfrascado en ofrecer a los alumnos oportunidades para el desarrollo de la llamada por Gardner inteligencia kinestésica. Y gracias a los denuedos de este señor se funda por este hombre y de gran visión el teatro escolar. Íntimamente ligado a la fundación del teatro escolar y motivado por los intereses que despiertan estos acontecimientos en la vida cultural de los salvadoreños, surgió la Dirección de Bellas Artes, que obviamente afrontó diversas dificultades y sorteando obstáculos materiales y de índole, y obviamente de otra índole. Si tomamos en cuenta también que el país constantemente se encuentra azotado por las demandas que dejan tras de sí los numerosos terremotos, las lluvias, que cobran muchas vidas. Todos estos elementos han condicionado el pensamiento con respecto a la cultura del salvadoreño, más empeñado en subsistir que en aquellos elementos espirituales que, junto a las condiciones históricas del país, no han favorecido de manera abierta las actividades artísticas. Sin embargo, y sin ánimo de generalizar, observamos cómo personalidades de manera aislada, inicialmente y posteriormente a esto, y con la anuencia de otros, lograron dar pasos importantes en la vida cultural de El Salvador. Y de este modo, el mes de mayo de 1951, se funda el Ballet Salvadoreño, integrado por bailarines del país, y que en el futuro, ¿verdad?, revertirán sus conocimientos en la formación de otros bailarines. Por otra parte, ¿verdad?, resulta evidente que no teníamos desarrollo en el ballet que permitiera inaugurar una escuela por nosotros mismos. Por tanto, se hace imprescindible de la ayuda internacional. Y esto ha sido una constante en nuestro quehacer artístico. Siempre hemos necesitado de ayuda extranjera para poder dar pasos, ¿verdad?, en el arte. Entonces, es así como la Dirección General de Bellas Artes posibilita el arribo al país de Sergio Unger, de nacionalidad rusa, quien junto a Madame Nelcy Dambre, bailarina, coreógrafa y profesora de nacionalidad francesa, y Stefan Bobek, bailarín, maestro y coreógrafo polaco, comienzan esta ardua labor de fundar de manera oficial una institución para la enseñanza del ballet. Y los primeros pasos que se dan están dirigidos a lanzar una convocatoria a nivel nacional que está dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 10 años. El propósito era el de realizar audiciones, pero hubo una poca concurrencia de aspirantes y hace que se aumente el rango e invitan a otros integrantes, a otras personas, bailarines, que verdaderamente estuvieran interesados, y así poder comenzar lo que sería en el futuro el Ballet Nacional de El Salvador. Y puedo decir que inicialmente estuvo conformado, voy a decir algunos nombres, aunque algunos realmente en mi memoria no se encuentran, pero a lo mejor aún están en vivo, están trabajando, pero se alejaron de la danza.
Puedo hablar de Lisa Valdovinos, Elena Batres, Gloria Campelaro, Sonia Flamenco, Alicia Gutiérrez. Alicia Gutiérrez es la señora María Alicia de Rusconi, que bueno, gracias a ella también yo pude accesar a documentos, ¿verdad?, que me aseguran que situaciones y acontecimientos fueron reales durante este proceso. También Claudia Heredia, María Mata al Sol, Elena Menéndez, Rosa Pleites, Marilina Prado, María Elena Quesada, Virginia Quesada, Carmen Rosales, Vilma Cornejo, Anaela Saldaña, María Elena Dada, María Elena Sánchez, Ana Teresa Valencia, Concepción Sánchez, Otto Ángel, sí he tenido el gusto de conocerlo, Arturo García, Napoleón Campos, Héctor López, Ricardo López, Roberto Mejía, Víctor Oliva, Hernán Padilla, Luis Segura, Eduardo López. Eran unos cuantos y todos ellos dirigidos por Madame Nelcy Dambre, que fue la fundadora y directora. Además, ella tenía como auxiliares a Estefan Bobek, María Teresa de Arene y César Bordes. Entiendo que María Teresa de Arene fungía como coordinadora, ¿verdad?, de este elenco y de la escuela, porque ellos, además de entrenarse con Madame Dambre, entrenaban también dentro de la técnica del ballet a otras personas, niños, que estuvieran interesados en tomar las clases. Y las clases eran impartidas en el Jardín Infantil Municipal, que hoy es el local de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Los horarios eran de 6 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 12 a 2 p.m., de 12 del mediodía a 2 p.m. Digo que este local contaba con los salones, pero sin embargo el piso era de ladrillo y obviamente elementos que atentan contra la salud de los bailarines. Las barras eran metálicas y se contaba con un piano. Digo, estas condiciones hablan por sí solas, pues, porque lo que había era un gran entusiasmo para desarrollar la danza en el país. Y a pesar de no contar con una superestructura para la misma, el año de 1951 transcurre fundamentalmente con el objetivo de la formación de los bailarines y solo se logra dar una presentación modesta en el Jardín Infantil Municipal. Los esfuerzos de maestros, coreógrafos y bailarines solo se cristalizan al año posterior, en el año de 1952, que ya se presenta en las instalaciones del Teatro Nacional en San Salvador. Y todo parece indicar que la fecha de presentación fue el propio año de 1951. Hay que ver, ¿verdad?, en los documentos anexos que presentaré posteriormente, ¿verdad?, si fue ese año o fue en el año 52. Pero según fechas, ¿verdad?, es en el mismo año 1951 que ya se habían presentado. Entonces, cabe decir que es algo bien importante que los periodistas, ¿verdad?, y las comunicaciones seguían con mucho interés esta actividad, ¿verdad? Realmente era un acontecimiento grandísimo para El Salvador.
Las funciones que se hacían normalmente era para recaudar el fondo, ¿verdad? Y en este caso, para obras del Patronato Nacional para combatir la tuberculosis. Igualmente se daban presentaciones gratis. Y en el inicio podemos conocer, sabemos que los bailarines no recibían ningún salario, mas sin embargo, ¿verdad? La institución asumía la formación, asumía el aparataje de escenografía, vestuario y varias instituciones colaboraban porque la música tenían, era en concierto, ¿sí? Tenían los músicos a disposición para presentar las obras. Y puedo citar en algunos de los recortes que presentaré al final, que dice un recorte periodístico de la época de 1952. Nos deja ver que en el título tuvo éxito el Festival de Danza de Bellas Artes. Y en el comentario se elogia el Festival de Danza y los progresos de la escuela. En esta oportunidad, el programa lo constituía el Ballet Blanco con música de Franz Liszt-Reding, el de Schubert y con coreografía de Nelcy Dambré. Del profesor Felipe Segura destacaba la sonata, las danzas campesinas, una técnica bailable, así como barcarola basada en los cuentos de Hoffmann. Cito también que el 5 de diciembre de 1952, la prensa hace alusión a la presentación del ballet calificándola de brillante y enfatiza en las actuaciones de Dambré y Segura, realzándolos como bailarines reconocidos y de gran maestría. También en otro momento, la prensa ensalza al ballet y hace una reseña a la presentación del mismo, donde se destacan las actuaciones de los bailarines Baldovino, Baldovino Flamenco, Esther López y el bailarín Héctor Oliva. Digo, todo nos indica que en ese momento, no habían tantos bailarines, no habían bailarines hombres. Creo que eso nos ha acompañado por mucho tiempo. Y entonces lo que se hacía es que se invitaba, ¿verdad?, a bailarines extranjeros a participar con las bailarinas salvadoreñas, que entiendo tenían un nivel técnico expresivo muy bueno. Dice que hay un recorte de prensa aparecido en la década del 50 que nos conduce a pensar que se produce una dicotomía en cuanto al precursor del ballet en El Salvador, si tenemos en cuenta que el periodista plantea. Dejo a la consideración del amable lector reconocer o no como precursor del ballet en El Salvador a Julio Martí. Veremos el anexo, ¿verdad? Cuando terminemos esta parte. Y como repito, la prensa salvadoreña de la época seguía con gran interés el desarrollo del ballet, no solo en las presentaciones, en los ensayos. Además, medían o sea, de cómo iniciaron su técnica, de cómo comenzaron, a cómo llegaban a realizarse técnicamente. Y todo nos indica que el ministro de Cultura, doctor Ricardo Galindo, había autorizado un presupuesto para la construcción de un local que reuniera mejores condiciones. Qué bueno. No sé si es la Escuela Nacional de Danza actual, ¿verdad?
o si fue en otro lugar, pero era admirable que en esa época verdaderamente se asignara, o sea, un presupuesto, ¿verdad?, loable para realizar estas actividades. Y continúo porque he leído algunas de las de los artículos en el periódico en donde figuras como Alicia Gutiérrez, la señora Rusconi, fue solista del ballet y merecieron un gran elogio de la prensa, y así como otras que las leo, no las conozco, pero por sus nombres las mencionaré: Nena Prado Paredes, ¿verdad?, y la señora Rusconi. Digo, la sección del ballet de la Dirección General de Bellas Artes logró llevar importantes figuras a El Salvador, como a la bailarina mexicana Sonia Castañeda, lo que ya mencionaba, que se presentaban conjuntamente con el elenco salvadoreño. Y menciona en algunos de los artículos, ¿verdad?, que se presentaban en el Teatro Nacional, con la fiesta de primavera, el lago de los cisnes, y que esta función además presentó a Alicia Gutiérrez en serenata, con las adaptaciones, ¿verdad?, de los directores de esa época. Lo que a mí me llama la atención también es, o sea, la importancia que se le daba en esa época. Eran figuras, eran personalidades del arte, eran reconocidas, digo, por la población, ya que salían, tenían salían en los periódicos, o sea, eran mencionadas, o sea, era, no sé ahora si la población conoce quién es o quién fue Eunice Páez, quién fue Fátima Alfaro, Francisco Castillo, no sé si se recuerdan de Mauricio González. Pero bueno, me parece que en esa época quedaba en la memoria del público estas personas que eran realmente excepcionales. También, voy haciendo como una recopilación de años, y en el año de 1953 dice que fue muy arduo, si tenemos en cuenta las diversas presentaciones que ofrece el ballet, donde se estrenan las coreografías Florestan y sus hermanas, Cascanueces, ya se presentaba La Bella Durmiente, que fue acompañado con la Sinfónica del Ejército, igual que ese mismo año, en entrevista a Madame Nelcy Dambré, ante la pregunta si existía en El Salvador espíritu y necesidad de la danza, ella hace un análisis de los logros de la escuela y el reconocimiento del público. Y ese mismo año la escuela se encuentra enfrascada en la organización del segundo festival de danza. Digo, ya la escuela se encontraba enfrascada en la organización del segundo festival de danza, e indica que era una cruzada, ¿verdad?, que era una cruzada hacer ballet, hacer presentaciones en los teatros y presentar lo mejor que tenía El Salvador. Tanto así que la etapa del 51 al 60 fue muy productivo, porque tuvieron una cantidad de presentaciones, pero además con una cantidad grande de obras, o sea, de muchas interpretaciones de obras clásicas, ¿verdad?, y otras creadas
por los directores o coreógrafos que siempre se invitaban, porque sí, eso hay que recalcarlo, en El Salvador, desde que comenzó Bellas Artes, invitó a muchos representantes de la danza en el mundo, y que además, o sea, no sé si sea bueno o malo, pero traían otras técnicas, se trabajaban otras técnicas, o sea, somos eclécticos en ese sentido, porque, no sé, Madame Dambré tenía la técnica francesa, alguien más venía con la técnica italiana, Vaganova, la rusa, sí, o sea, realmente, digo, hemos sido influenciados por muchas técnicas que pienso a la larga ha enriquecido, ¿verdad? La expresión danzaria del país. Digo que la dirección de la escuela en el periodo del 51 al 57 estuvo asumida por Nelcy Dambré, quien ofrecía las clases a los niveles mayores. María Teresa de Arene fungía como coordinadora de la escuela e impartía clases a las niñas más pequeñas, con Estefan Bobet como ayudante, y desde 1958 al 61 pasa la dirección al ruso Sergio Unger, junto al Cir Alonso. Ya teníamos al Cir Alonso aquí en el país, ¿verdad? Que actualmente, pues ella tiene su compañía y ha perdurado, ¿verdad? Con su trabajo danzario por años después de haberse retirado, perdón, de la Escuela Nacional de Danza. Es más, creo que fue directora o subdirectora hasta el año de 1961. Digo que del 61 hasta el 68, la situación de las clases, los ensayos, las presentaciones se mantienen estables. Y en el año de 1964 pasa la dirección a manos del holandés Job Van Allen. Del 65 al 66 al guatemalteco Salvador Varillas. Del 67 al 69 el canadiense George Berard. Y del 69 al 70 a la holandesa Elsa Van Allen. Pero aquí, o sea, vamos a hacer una pausa en esta época, en estos años, porque en esta época es cuando se da, y tengo prescrito, ¿verdad? Porque en esta investigación, pues tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes maestros que habían sido parte del elenco y los conocí y tomé clase con ellos. Y según Rina Maya, que fue directora de la Escuela Nacional de Danza, me dijo, me externó, que en 1968 fue cuando se dio una reforma educativa donde el ministro Walter Benneke, ¿verdad?, porque estoy hablando de la escuela, abolió lo que fue el elenco de Bellas Artes. Es decir, cesa la compañía, ¿verdad?, y que le había dicho a la directora de entonces que ya no tenían los fondos, qué sé yo, para continuar con
el elenco de Bellas Artes. Y digo que en ese entonces, pues pagaban salarios al elenco, pagaban escenografía, pagaban, entiendo, zapatillas, y pues había fondos que se ocupaban para realizar los eventos de esta compañía. Entonces, bueno, ni modo, se quedaron sin eso. Pero también en las reuniones y en este rebullir de los cambios, ¿verdad? Les preguntaron a ellas, ¿no? Y a las personas que estaban encargadas de la escuela, del elenco, si podían integrarse a lo que era el bachillerato, porque se creó el CENAR, ¿sí? Se creó el CENAR. Y bueno, me parece que ellas tenían como una asociación de padres y ellos dijeron que no podían, pues, que para ellos no consideraban que podían hacer bailarines profesionales en 3 años. Y entonces se quedaron fuera de lo que fue el bachillerato del CENAR. Aunque pues ellas reflexionan también, ¿verdad? Porque tuvimos una plática y entonces ellas reflexionaron sobre eso y dijeron, bueno, a lo mejor hubiera sido fantástico que hubiéramos tenido el bachillerato y que pues tal vez no fueran bailarines, pero los preparáramos para estudiar fuera del Salvador, ¿verdad? Y es así como la escuela cesa el elenco y se dedica a la instrucción más que todo técnica. Y bueno, vamos a hacer aquí un alto, ¿verdad? Sobre este tema. Y quizá Cristina, porque les tengo un PDF en donde pues fueron los elementos con los cuales pues yo pude reconstruir este inicio de la escuela de danza. Y vemos la primera imagen es, me la proporcionó María Alicia Rusconi, de Rusconi, que esa fue la carta que le enviaron a ella para invitarla a la audición. Tal vez si bajas, ajá, ahí no se ve muy claramente, pero bueno, aquí dice la dirección del Departamento de Teatro y Danza de la Dirección General de Bellas Artes pone en su conocimiento que desde hace pocos días se encuentra en nuestra ciudad la balletista encargada de crear la sección de danza, Madame Nelcy Dambré. A ver, por tal motivo, la están invitando para la presentación el día 21 del corriente a las 6 p.m., reunión que tendrá lugar en el Jardín Infantil Municipal para poder distribuir de horarios y grupos. Sí, ahí está. Ella muy emocionada, ha guardado su carta. Este es otro, no sé si se le puede dar vuelta a este, que este documento que están viendo es un programa del ballet ruso de Alicia Alonso. Entonces, ella lo poseía, doña María Alicia. ¿Sí? Entonces, da cuenta de que efectivamente Alicia estuvo en El Salvador. Sí, de Alicia Alonso estuvo en El Salvador. Y no sé si le podemos dar vuelta a este también. Inclusive se ve en que Alberto Alonso, pues que fue esposo de Alicia, la acompañaba en ese momento. Y si bajamos un poquito más,
También vamos a encontrar, creo que ese es un programa un poquito más actual, ¿verdad? Como de los 70, 80. Pero más abajo vamos a encontrar, más abajo, aquí. Sí, sí, le podemos dar vuelta, ahí, que allí está en la foto el ballet salvadoreño, donde aparecen las chicas y los chicos, los bailarines, ¿verdad? En el salón que no tenía duela, no había piso de madera, ¿verdad? Y en la segunda foto entiendo que fue una de las primeras presentaciones que hicieron en el Teatro Nacional. Y si seguimos bajando, aquí está este artículo, que es un pedacito del artículo de Julio Alberto Martí, precursor del ballet en El Salvador. Entonces ahí está diciendo, sí, sí lo puedes, que dice Sonia Flamenco, María Sol, María Elena y Virginia Quesada, Altagracia y María Teresa. Dice, hay que reconocer que Julio Alberto Martí fue quien disciplinó y encaminó a estos elementos del ballet profesional y fomentó el ballet en El Salvador. Nunca he visto que haya para Julio Alberto Martí, de parte de estas exalumnas, una manifestación de gratitud, de estímulo o de reconocimiento, sentimiento natural en toda alma noble. Entonces dice, dejó la consideración del amable lector, reconocer o no como precursor del ballet en El Salvador a Julio Alberto Martí. Si hubiera otra persona con un récord mayor y con más méritos como el de Julio Alberto Martí, tendría que aceptarlo como precursor del ballet, pero sin dejar de reconocer la obra de Martí en todo lo que vale. Valga este medio para hacer un justo reconocimiento a la obra de un salvadoreño que ha sabido servir a su patria por medio del arte, sin desmayos, sin esperar recompensas, saboreando siempre como estímulo la incomprensión y la ingratitud, moneda corriente en nuestro medio. Entonces, o sea, este es el documento que nos dice que él ya había incursionado, ¿verdad? En quizá motivado por ver al ballet de Alicia. Posiblemente eso habría que reconstruirlo también. Y de para abajo, pues ya vemos las imágenes, ¿verdad? Como ya les dije, de las presentaciones del elenco. De Bellas Artes. Todos esos documentos, o sea, me lo proporcionó efectivamente María Alicia de Rusconi. Ella tiene un lindo archivo de todo lo que sucedía en esa época, ¿verdad? Y como cabe mencionar, los periodistas, o sea, estaban súper interesados y seguían lo que pasaba en la danza, pues, y cómo evolucionaba. Si seguimos bajando. Sí. Pues no puedo leerlos todos, ¿verdad? En estos 5 minutos, dice una bailarina, es una foto que no se puede ver, ¿verdad? Pero es la foto de Madame Nelcy Dambré. Y ahí es donde le preguntan, ¿verdad? Que si existe en El Salvador un espíritu y necesidad de la danza, ¿verdad? Y ella responde que el pueblo salvadoreño siente la danza y con el tiempo se podrán representar con motivos regionales. O sea, ella está pensando, pues, realmente que habrá cambio, ¿verdad? Ajá, está hablando también de que se hagan obras propias. Seguimos, sí. Así es. Sí. O sea, hay una cantidad de material
que nos puede llevar a pues conocer lo que pasaba en ese momento. Y tal vez si llegamos al final, porque al final también hay como un programa, un festival de danza, hay un programa grande, ¿verdad? Podemos ver que hace una explicación, ¿verdad?, del éxito que ha tenido. Y a lo mejor podríamos reconocer en él algunas de las bailarinas pues, posteriores a las que comenzaron. Quiero ver, sí, veo a Alicia, a la María Alicia de Rusconi ahora. A ver, sí, ella parece ser que ella era una gran figura en ese momento. Hablo de ella porque es la que conozco y sobrevive. Quiero ver, exacto, sí, habría que averiguar, ¿no?, quiénes más están con nosotros todavía. Seguimos bajando. A ver si podemos darle vuelta a ese. Ahí. Creo que estos serían como de los más recientes. Veamos si hay alguien, ¿verdad? Tengo entendido también que habían pintores que se dedicaban a hacer la escenografía de las óperas en el teatro. A ver. Ajá, ya, aquí ya aparecen algunas de las bailarinas que, ¿verdad? Yo puedo decir Ana Mercedes Alfaro, ¿verdad? Margarita Villacorta, que ellas también me proporcionaron parte de la información. Ellas eran bailarinas. Otto Ángel también, que aparece. Ya son bailarines un poco más actuales, digamos, los 60, antes de entrar a los 70, antes de terminar. Pero que ellos posteriormente formaron parte de los como profesores de la Escuela de Danza, ¿verdad? Este es un programa un poquito más actual. Y ya vemos como profesores conocidos, digo, que yo conocí, están en este programa, como es Ana Mercedes Alfaro, Margarita Villacorta, que yo conozco. Sí. Bueno, y entonces hacemos aquí un alto, ¿verdad? Porque estamos llegando, digamos, a los años 60, finales de los años 60, ¿verdad? Y venimos a otra etapa, o sea, no hay elenco, existe la Escuela Nacional de Danza, y es, a ver si podemos poner el PowerPoint sobre la historia de el ballet contemporáneo. Ajá. Exacto. Entonces, existe la ruptura, no existe el elenco, pero la escuela continúa, los profesores hacen un gran esfuerzo para continuar, para hacer una escuela. Ya no son bailarines, pero pasan a ser profesores. Y imagínense, el año 70 más o menos, y específicamente el 72, en El Salvador, cuando ya, digamos, en Estados Unidos y Alemania, o sea, Isadora Duncan ya había revolucionado, se había quitado las zapatillas, el vestuario era distinto, Martha Graham había realizado su sílabo de la técnica que ella
había creado. Alvin Ailes había revolucionado la danza a través de las luces. Este, ¿qué más decir? El impresionismo en Alemania había ganado terreno. Pero en 1972 nos llega El Salvador, la danza moderna. A ver si pasamos el otro. La otra. Ajá. Y específicamente fue en el año de 1972 que se introdujo a la Escuela Nacional de Danza la sección de danza moderna, con los maestros y coreógrafos estadounidenses Jack y Janet Nightingale, cuyas averiguaciones, o sea, ellas traían una técnica, ¿verdad?, que fue de uno de los alumnos de Martha Graham, ¿verdad?, de Merce Cunningham. O sea, la peculiaridad de la danza moderna es, o sea, no es como el ballet es como un, es un lenguaje universal, pero en la danza moderna cada quien hace su lenguaje, retoma y realiza su lenguaje. Además de Janet Nightingale, pues en la sección estuvo Judy Kramer, profesora y coreógrafa americana, ¿verdad? Les digo, siempre hemos necesitado de, para enriquecer nuestro trabajo y para conocer e introducir, pues, el arte, porque como que aquí ha llegado un poco tardío, ¿verdad?, en referencia al mundo. Quien fue sucedida también después, posteriormente, cuando ellos no estuvieron, entonces los profesores que asumieron la cátedra fue Marta Cañas y Mauricio González, juntamente con Hugo Bordón, ¿verdad? Y ya en después del 72, digamos, entre 72 y 90, pues se le denominó danza moderna, hasta que en 1991 esta especialidad cambió su nombre al de danza contemporánea. Fue moderna, digo, porque, porque nació en los tiempos modernos. Nació con la revolución industrial, la danza moderna. Y entonces ya en la época posterior ya estábamos en un mundo contemporáneo. Por lo tanto, o sea, tenía que referirse o cambiarse el nombre, aunque es como, siento yo que es como una sucesión, una continuación de lo que ya se venía haciendo. Pasamos a la otra. Y durante subieron los Nightingale, ¿verdad?, los alumnos que según en pláticas con Rina Maya, fueron Marta Cañas, Sonia Franco, que fue directora de la Escuela Nacional de Danza, Mauricio González, Rina Campos, Alicia Zelaya, Adams Marroquín, Rina Maya, Carmen Castañeda, ¿verdad? Todos estos, o sea, de estos nombres, fueron realmente bailarines muy han sido bailarines muy representativos, ¿verdad?, que iniciaron con esta, con esa nueva modalidad de danza. Y entre las obras que, bueno, yo logré recabar, estaba Pájaros Perdidos, que inclusive fue montada posteriormente por uno de los alumnos, ¿verdad?, de los 90, Guaramí y Tres Facetas. Lastimosamente no hay recuento de ellos, no hay un archivo. Esto es una recabación que hice a partir de una plática realmente con y de que Rina Maya se recordó. Lastimosamente me parece que no tenía
como decía, archivo para mostrarme. Bueno, normal en esa época, o sea, era difícil, no como ahora. Pasamos a la otra. Entonces, según Marta Cañas, ella me dijo que ellos hacían las coreografías y ellos las interpretaban. Y aquí me corroboró que en el elenco estaba Mauricio González, Reina Campos, Carmen Castaneda, Sonia Franco, Alicia Zelaya, Adams Marroquín y los dos profesores Jack y Janet Nightingale. Y me viene, pues, y por eso tengo que mencionar a Mauricio González y decir un poquito de su currículum, porque es un salvadoreño, ¿verdad?, preocupado por la danza, interesado en la danza, que realiza estudios de danza en la Escuela Nacional, ¿verdad? Pero además formó parte, durante el tiempo que estuvieron los Nightingale, pues, del elenco. Pasamos a la otra. Y entonces, en el ínterin, ¿verdad?, Hugo Bordón llega al país, que había estudiado danza clásica y había pertenecido a grupos de jazz, había trabajado en televisión, y se había formado en México con Raúl Gaona, Guillermina Bravo, conocía a Amalia Hernández, pero además, trabajó en la Universidad de Guanajuato, reforzando a los bailarines, con Gaona, ¿no?, ayudándole a reforzar a los bailarines en el ballet. Y bueno, hizo como una vida artística, pedagógica en México. Y pues, un día se incorporó a la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié y fundó el Departamento de Danza con el sistema de Graham, dosificándola en principiante, intermedio, avanzado. Yo logré todavía tomar clases, ¿verdad?, con él y otros, ¿verdad?, bailarines, tomar clases de técnica Graja con el profesor Hugo Bordón, que verdaderamente trabajó por muchos años en la Escuela Nacional de Danza, ahora está retirado. Pasamos a la siguiente. Y veamos, ya en el año de 1993, Mauricio González funda el ballet contemporáneo, ¿verdad? Él ya venía de trabajar con los Nightingale, me parece que ya había estudiado afuera, y logra, y como era profesor, aunar, ¿verdad?, a un grupo de jóvenes que le acompañan a crear este elenco. No era una compañía grande, pero más bien sí era una compañía con alrededor de 6, 7 integrantes, con los cuales él logró, ¿verdad?, poner en práctica la actividad que había realizado, pero además los estudios que había realizado fuera del país. Además, que fue el primer grupo que se presentó fuera de los espacios tradicionales, ¿sí? Y voy a citar, según un artículo escrito por esa época, por Miriam Martínez, que el grupo de danza moderna que dirige Mauricio González recientemente se presentó en el auditorio del Centro Cultural Salvadoreño bajo el patrocinio de la Universidad Pedagógica de ese centro universitario, ¿sí? Las presentaciones ya no eran en el teatro, sino que se salió, se fue, se buscó para
poder presentarse, para poder expresarse, para poder bailar. Porque de lo contrario, o sea, se estaba restringido a solo los teatros. Pasamos a la siguiente. Vuelvo a repetir aquí, danza. Ajá. En el Auditorio Centro Cruz. Es decir, que Mauricio puso su trabajo en escuelas públicas, universidades. Fuimos los primeros. O sea, también era una época de conflicto, de cambios en el país. Y fuimos a bailar a los centros penales. Se fue a bailar a Mariona, pero no solo a Mariona, sino que también a hoteles, casas de la cultura, colonias, parques. Es decir, que arrancó la danza del círculo limitado y personal, llevando cultura para todos el pueblo, buscando la auténtica expresión de este a través de una danza que gritaba con fuerza. Y eso según escrito, ¿verdad? Del mismo Mauricio González, que eso es lo que él soñaba, anhelaba de hacer con la danza contemporánea. Pasamos a la otra. Y el repertorio, podemos hablar de los juegos que jugábamos, obra que rescataba las tradiciones infantiles trasladadas a la danza, incluía, ¿verdad?, como decimos, los juegos que jugábamos cuando niños, como el cuartillo de aceite, mica, ladrón librado, doñana, a la víbora, o sea, yo como estudiante participé en estos eventos que él hizo, fui partícipe de este elenco, y, o sea, fue como una nueva forma, era integrar la danza y retomar tradiciones salvadoreñas, buscar una identidad, ¿verdad? Que era lo que también, pues, Madame D'Ambre había dicho en algún momento, que teníamos que crear una danza salvadoreña. También había en el repertorio algo que se llamaba el trío, que eran tres mujeres. Y pues según Mauricio, representaba la figura geométrica, símbolo de la fuerza y resistencia que todos seres humanos llevamos adentro. Y también estaba vasija de barro, celebraba la vida dentro de un vientre de barro donde se origina el embrión purificado. Y lo interesante de esta obra era que utilizaba música latinoamericana y se había realizado a partir de un laboratorio en donde en ese laboratorio se creaba el movimiento. Eso era o sea, una parte interesantísima. O sea, si bien los bailarines teníamos, o sea, nos entrenábamos en una técnica específica, ballet, no sé, Cunningham, danza contemporánea, pero a la hora de hacer montajes, o sea, era como un laboratorio, ¿no? En donde creábamos, en donde todos participábamos, ¿verdad? Entonces, era bien auténtico. Realmente buscábamos un movimiento auténtico que nos definiera, no solo como grupo, ¿verdad? Sino que también como danza salvadoreña. Pasamos a la otra. Y bueno, aquí presento como los integrantes, o sea, este era como, él fue como el primer elenco del grupo, ¿verdad? Aquí está Mauricio y Francisco Castillo, ¿verdad? Y otros integrantes que algunos pues siguieron en la danza, otros no, pero formaron parte de un grupo muy interesante, muy acoplado, con unas características, o sea, y una energía que
O sea, el conjunto era muy, muy interesante verlo bailar. Pasamos. Y bueno, estas son una galería de fotos. Este es un programa, ¿verdad? Que realizamos con todos los integrantes. Esta es la obra del trío. ¿Sí? Éramos tres mujeres. Pues dos de ellas ya no siguieron bailando, ¿verdad? Pero pasamos la otra. La vasija de barro, de la que yo hablaba, una coreografía muy interesante para la época, muy fuerte, impresionaba realmente. Pasamos. Y bueno, eventos, teníamos eventos. Y saben lo interesante es que teníamos como un manager, alguien que nos promocionaba. Entonces, él conseguía patrocinio para los eventos, aquellos eventos que se realizaban en el Teatro Nacional. Pasamos la otra. Y para los eventos, o sea, justamente, o sea, se enviaban invitaciones, ¿verdad? O sea, de hecho teníamos el patrocinio y bueno, casi que eran gratis, pues, las presentaciones. Seguimos. Podemos ver, ¿verdad? Que estaba la Compañía General de Seguro. ¿Verdad? Nos sacaba la invitación en el Teatro Nacional y es más, enviaba invitaciones, pues, digamos, no sé, a empresas o para la misma empresa de ellos. Seguimos. Terminamos, ¿verdad? Seguimos con el otro PPT sobre evolución danza contemporánea. No, el PowerPoint. Ajá. Bueno, entonces, evolución danza contemporánea. Este grupo aunó a los, como decir, como todo empieza, acaba, ¿verdad? Pasamos a la otra. Este grupo nació en 1985 y nació por la desaparición, ¿verdad?, del ballet contemporáneo de Mauricio González. Él desaparecía de los escenarios, ¿verdad? Y a los integrantes de el anterior ballet contemporáneo de Mauricio González, ¿verdad? Y estos tres chicos, Julio Fuego, Francisco Castillo y Alfredo Pérez, pues hacen su grupo. Son los fundadores de este nuevo grupo. Ellos estudiaron igual en la Escuela Nacional de Danza de El Salvador, es decir, que a la vez que eran estudiantes, o sea, también pertenecían y bailaban en un grupo. Pasamos a la otra. Y entonces, o sea, eran momentos, o sea, muy, siento yo, muy creativos, tanto así que ellos hablan sobre la experiencia, sobre lo que quieren de la danza, sobre lo que ellos quieren hacer con el trabajo, ¿verdad? Y hablan de que la danza contemporánea surge de la necesidad de expresar a través del movimiento la condición humana en todas sus dimensiones, sentimientos, emociones, pensamientos, así como la situación y necesidades sociales.
La danza contemporánea como hecho artístico no solo se limita a la simple descripción de dicha condición humana, sino que manifiesta siempre una interpretación propia de ella. Y también dicen que la danza a la que se refieren está abierta a todos los recursos, ¿verdad? De otras artes, dependiendo de la necesidad, ¿verdad?, que se quiera representar. Porque es como que estamos en otra época y tenemos que innovar. Hay que innovar. O sea, venimos de una danza tradicional y vamos a hacer algo diferente. Incorpora además aspectos de las culturas populares y los valores identificadores de la cultura en que se produce. Es decir, ya aquí nos está diciendo que el grupo, o sea, sus trabajos van a estar referidos, ¿verdad?, al hombre del momento y a los acontecimientos del momento. Pasamos a la otra. Y entonces ahora nos reafirma que el objetivo es realizar un trabajo cultural que hiciera de la danza contemporánea un lenguaje corporal que expresara nuestro quehacer, y eso se refiere al salvadoreño, al pensar y sentir. Y que pensaban, a través de su coreografía, contribuir a la formación de una identidad cultural nacional en las personas. Entonces ya nos dicen, ¿verdad?, qué tipo de coreografía es la que ellas, o qué tipo de obra es la que este grupo, o sea, pretende, quiere realizar. Pasamos a la otra. Además, ellos piensan que la técnica de un bailarín contemporáneo, según evolución, debía responder a las demandas expresivas del coreógrafo, ya que es coautor y recreador de las propuestas. Es decir, ya aquí en este momento se empieza a gestar que sí hay un coreógrafo, pero que además son los bailarines también los que deben aportar, ¿verdad?, a la elaboración de las coreografías. Quiero decir que quien impartía las clases era Francisco Castillos, además de que los integrantes se entrenaban, ¿verdad?, con otros profesores, igual se entrenaban en la Escuela Nacional de Danza, y lo más importante que tenían es que se actualizaban, que tomaban, o sea, no solo tomaban clases de ballet o danza contemporánea, sino que, no sé, de tai chi, de karate. O de alguien que aparecía ahí que daba clases, un extranjero, ¿verdad? Siempre hemos sido influenciados, ¿verdad?, por personas que nos han ayudado. Y lo que hacían, pues, era que las técnicas que ellos capturaban, las transformaban, se cambiaban, y la forma del ejercicio, y las adaptaban a los cuerpos salvadoreños prácticamente. ¿Seguimos? El repertorio de este grupo durante su existencia, pues, fueron 6 años. No puedo enumerar cada una de ellas, o sea, y decir su contenido, pero como les digo, todo estaba dirigido a desarrollar temas nacionales. Esta se llama, hay una que se llama Pasos, una que se llama Postales, o sea, que refleja, esa era muy interesante porque reflejaba como
la parte no tan bonita de El Salvador, digamos, porque cuando mandamos una postal, mandamos, no sé, ¿cómo decir? Un paisaje, una arquitectura linda del país, y entonces postales era como la parte no tan bonita de El Salvador. Otra que se llama Compañeros, Ecos de una raza, Ave María, No es extraño, Cosas nuevas, Ya había otra vez, La tierra es nuestra, Liderazgo, Delitesia por la segunda avenida, Al amigo siempre feliz. O sea, esta coreografía fue muy interesante, realizada por Julio Fuegos, pues refleja un poco los bajos ambientes de San Salvador, del centro, ¿verdad? Con una música muy especial de, a ver, que no recuerdo ahorita, pero una música especial. Se me olvida. Y Pájaros Pintados, que era como el tema de la... Quiero ver, era del esconderse, ¿sí? Del esconderse, eran pájaros pintados, de ser quien no sos, prácticamente. Bien, pasamos a la otra. Y bueno, aquí hay una serie de participaciones que tuvo el grupo. Mencionar que el grupo realmente durante los 6 años que trabajó, o sea, fue un grupo que impactó no solo en El Salvador, sino que en países en los cuales participó. Siempre era mencionado en los artículos periodísticos. No sé si tengo aquí algo que diga. Dice, voy a leerlo, que el Grupo Evolución es la noticia, se llama el periódico, y fue en el año 91, que dice que el Grupo Evolución destaca por su excelente técnica del conjunto, que le permite una profunda comunicación con el público. Dice, lo anterior fue publicado en México por El Universal y La Cultura, el 11 de octubre de 1988. Cuando esta agrupación dancística salvadoreña participó en el tercer encuentro callejero de danza, todas las presentaciones que el grupo ha tenido fuera del país han sido objeto de una amplia divulgación. Ver en escena al grupo Evolución Danza significa quedarse en un silencio descriptible como demostración de admiración suprema. Sus movimientos elevan el sentimiento de cualquier espectador, llevándolo incluso a la respiración pausada por temor a perturbar la magistral concentración de los danzantes. So, mira, que México diga eso, realmente quiere decir que pues nuestra danza realmente han tenido y nuestros bailarines específicamente, un gran ímpetu. Si bien no ha habido una escuela, no fuimos partícipes del bachillerato, no hubo. Pero, o sea, había como ese hambre, ¿no? Esa necesidad de expresión. A ver, pasamos, no sé si vamos terminando este. Sí. Como todo, lastimosamente, este grupo, ¿verdad? Terminó su tiempo
¿verdad? Sus integrantes, algunos integrantes, bueno, la mayoría de integrantes continúa trabajando en la danza. Algunos estudiaron fuera, tanto así que se graduaron y pertenecen a elencos en los países en los que estudiaron, ¿verdad? Y bueno, tenemos a una de las integrantes aquí en El Salvador que actualmente es la directora de la Compañía Nacional de Danza del Salvador. Ella se llama Jasmine Hernández. Francisco Castillo, pues, se dedicó a la docencia, trabaja en la Escuela Nacional de Danza del Salvador. Bueno, yo fui integrante de este grupo, salí a estudiar fuera, me gradué con una licenciatura en Cuba y actualmente pues continúo mi labor dancística, ¿verdad? Y así como otros, ¿no? Marisol Salina también fue integrante de este grupo, continuó sus estudios y desarrolló su vida artística en otro país también. O sea, pues, creo que en El Salvador hay amor por el arte, ¿verdad? Y por continuar en esto. Quisiera que pudiéramos poner, si nos queda tiempo, ¿verdad? Pienso que sí, el PDF de Evolución Danza, solo para darle una miradita. Ajá. Ahí está, quiero decirles que esta es una fotocopia. Yo le decía a Cristina que en uno de los viajes de nuestro director Julio Fuegos, pues él perdió el original. Afortunadamente yo me había quedado con la fotocopia de porque era un currículo el que habíamos hecho. Ese era un currículo que presentábamos cuando solicitábamos presentaciones o cuando solicitábamos algún trabajo en algún lugar. Pues, si bajamos así rapidito. Ajá, esos son los encuentros callejeros, que fueron muchos en México. O sea, casi todas las obras, o sea, y muchas de las obras las adaptábamos para la calle. Tanto para el teatro como para la calle. Igualmente, los periodistas estaban muy atentos a las actividades artísticas, ¿verdad? Tanto así que hasta criticaban, nos criticaban ya, que estuvo bien, que estuvo mal, que falló. O sea, era muy, muy interesante. Y nosotros, ¿verdad?, el siguiente día leerlo, a ver qué habían dicho sobre la nueva obra que habíamos presentado. Él es Julio Fuegos, el director de la compañía, en esta foto.
Así es. Y un programa, ¿verdad? Un programa creo que sí. El último documento, pues, es todavía las últimas presentaciones, que si no me equivoco, eso ya no. Eso ya no me lo solo. Ajá, esa fue una de las últimas presentaciones que hizo el grupo, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, es 99, el año 1999. Decirles también que fue un grupo que fue, digamos, liderado por estas tres personas, Francisco Castillo, Julio Fuegos y Alfredo Pérez, que tenían como que el grupo tenía un repertorio y que cambiaba de elenco, o sea, cambiaba de elenco, ¿verdad? Año con año, no es que se mantuvieran los mismos bailarines, sino que, digo, mantenían el elenco, mantenían la perspectiva del grupo, pero, o sea, bailarines cambiaban, o sea, no sé, habrán tenido, no sé, al 20, muchos bailarines que pasaron por este grupo. Ahí, o participaron de este evento de la danza con ellos, y siento yo que pues ha quedado en la memoria cada una de sus coreografías porque impactaban, impresionaban, no sé. Era un buen trío, era un trío buenísimo, buenísimo, se conectaban súper bien. Bueno, y hasta aquí, ¿verdad? Con este grupo. Y ahora me gustaría, yo iba a llegar hasta aquí realmente, pero de pronto encontré unas fotos de un bailarín salvadoreño. Digo que para mí también marcó mi vida en el arte, y él se llama Víctor García, ¿sí? Víctor García igualmente estudió en la Escuela Nacional de Danza. No sé si poner la biografía de él. Voy a ser muy breve en esto. Y fue uno de los chicos que se fue a estudiar fuera, a México. A ver si puede encontrar a Monterrey. Fue a estudiar a Monterrey. Yo no lo conocí realmente hasta que él no regresa a El Salvador. Y entonces, cuando regresa es bien acogido en la Escuela Nacional de Danza. Tanto así, ¿verdad? Que implementa clases, pero además que él había hecho su propia técnica, sí, él había creado su propia técnica con la cual entrenaba a sus bailarines, ¿verdad? Y viene aquí a El Salvador a implementarla. O sea, créanme que fue una persona, que ha sido una persona extraordinaria, digo porque ya no está con nosotros. Tuve la oportunidad de tomar sus clases, tuve la oportunidad de bailar con él en el Teatro Nacional. Realmente era un genio. Él era un genio que lastimosamente se nos fue, ¿verdad? Pero que aportó también a la danza en El Salvador, ¿verdad? Se fue a estudiar y luego regresó, ¿verdad? Una personalidad distinta, con una mentalidad distinta, con una creatividad fuerte. Y tanto así que tuvo varios espectáculos en el Teatro Nacional. Él gestionaba, ¿no?, para presentarse.
tal vez podemos pasar. Y pues aquí lo tenemos a la izquierda, ¿verdad? Presentando su espectáculo. Como digo, él era independiente, pero igual, o sea, recibía colaboración tanto de la Escuela Nacional de Danza como del Teatro Nacional. Y pues nada, venía libremente a presentarse y aquí solicitaba la colaboración de los bailarines para, digamos, si le faltaba un bailarín para la coreografía, pues aquí lo completaba. O inclusive, pues, nos integraba a su trabajo, a su trabajo. Pasamos la siguiente. Ajá. Y él, pues, venía como grupo mexicano, ¿verdad? Y dice, ahí habla, ¿verdad? Que inició, pues, su estudio en la Escuela Nacional de Danza y viene con un grupo de jóvenes mexicanos para presentarse en el Teatro Nacional, ¿verdad? Las fechas. Y habla de que inició, ¿verdad? Con sus estudios aquí en El Salvador con Hugo Bordón, que ya los hemos mencionado. O sea, ellos fueron profesores que, pues, formaron bailarines. A ver, y que estudió en la Escuela Superior de Música y Danza de la ciudad de Monterrey. Pasamos, o sea, tenemos aquí un programa de él, ¿verdad? O sea, el grupo se llamaba Origen. Y si pasamos, o sea, tenía una fructífera, o sea, tenía un programa muy, muy, muy impresionante. A ver, es, quizá eran las primeras obras eran como de formato pequeño, poco tiempo, digamos, entre 10, 15 minutos por obra, ¿verdad? Pero ya las últimas veces que vino, o sea, presentó obras completas de 45 minutos. Este muchacho, Víctor, o sea, es un representante de la danza en El Salvador, con mucho talento, que triunfó afuera. Y nos, como decir, nos llenó y nos dio de su belleza artística, ¿verdad? Entonces, ese era que yo me lo encontré en las cosas que yo guardo. Y realmente, Víctor, que ya no está con nosotros, pero él, maravilloso su trabajo también. Muy maravilloso. Si yo me quedo hasta aquí, ¿verdad? Si hay comentarios o preguntas. Esto continúa, que conste. Muchas gracias, Fátima, por todos los aportes, por toda la gran cantidad de archivo y de materiales que has logrado recopilar. Si quieres, pasamos al turno de preguntas. Animamos también a todos los participantes a que si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer a Fátima, aprovechen este momento. Acá ya tenemos algunas preguntas de los participantes que, si te parece, te voy a ir leyendo. Regina Sortos pregunta que a dónde puede estudiar su licenciatura en danza en nuestro país. Pues todavía realmente no hemos llegado a eso. No hay una licenciatura en danza. Quiero decirles que yo estoy, como trabajo con la Fundación Editra, este año, o bueno, hace 3 años venimos trabajando en la creación del bachillerato en danza. O sea que eso es lo que tenemos ahorita, eso es lo que está, como decir, para poder estudiar. Eso es lo que hay, pero licenciatura en danza en el país no hay. O sea, tendría que quizá
informarse en otros lugares, en otros países, ¿verdad? Y hace poco me encontré una madre, creo, haciendo estos PDF aquí en Office Depot y como vio los archivos que yo tenía, me contó que su hija está estudiando en Costa Rica. Me parece que es un bachillerato también el que hacen en Costa Rica, ¿verdad? Por ahí, si hay un interés, pues no te detengas. Tienes que buscar dónde. Emeti Pleites dice gracias por el repaso histórico, Fátima. En este recuento han habido también iniciativas por parte de bailarinas y bailarines de agremiarse o bien de generar sindicatos y asociaciones para ganar visibilidad como colectivo. Sí han habido. Yo creo que ese es el próximo tema que se abordará, porque sí han habido. Existió Unidanza, que es unión de artistas de la danza. Ese es un tema que quería abordar, pero realmente creo que iba a ser demasiado. Pero sí ya hemos tenido gremios, ¿verdad?, que han intentado, ¿verdad?, agrupar. Y de hecho, han habido Unidanza tenía un festival grande en donde agrupaba todos los grupos, ¿verdad?, valga la redundancia, no solo de danza contemporánea, ballet, sino de otras esferas, de otras, ¿cómo decir?, de otras especialidades. Regina Sorto pregunta también, ¿aún después de los 18 años se puede comenzar a hacer ballet en nuestro país o hay una edad ya específica en que ya no se pueden unir? Depende, o sea, el ballet normalmente tienes que comenzar desde muy pequeño. Y nada menos ayer estuve hablando con una compañera y me decía, porque ella tiene su academia, y me decía que ella puede notar la diferencia de, porque le da clases a niñas desde los 5 años. Entonces, porque el músculo se va formando, el músculo se va adquiriendo como cierta fuerza y se va acostumbrando a ese tipo de actividad. O sea, yo ballet lo recomendaría hacer desde pequeño. También Regina Sorto pregunta, ¿cree que en El Salvador se apoyaría el bachillerato en danza si decidieran implementarlo? Pues en eso estamos, o sea, en eso estamos. Yo personalmente durante estos 4 años, o sea, he colaborado en la elaboración del bachillerato, he colaborado en promocionarlo. Estamos en eso, o sea, es un trabajo que hay que hacer y hay que convencer, ¿verdad? Porque una cosa es, y no es querer hacerlo, sino que también hay otras instituciones que tienen que estar, que adentrarse, involucrarse en eso, pues porque una cosa es que salgas de bachillerato, o sea, pero ¿qué vas a hacer cuando salgas? Entonces hay políticas que tienen que estar relacionadas con eso, hay, ¿cómo decir?, instituciones que tienen que colaborar en eso. Hay que crear toda una cultura para que los entes o las personas, la población, lo tomen seriamente, pues, lo tomen seriamente. O sea, no solo hacerlo, sino que todos, que la población esté integrada para apoyar, ¿verdad?, esta iniciativa y este nuevo estudio, o sea, y respetar sobre todo, ¿verdad?, porque vas a ser, si no eres artista, pero vas a tener un bachillerato en danza y eso tiene que ser respetado, no solo por la población, sino instituciones. También hablando del tema de la educación en danza, Bordicae dice si es necesario reestructurar las currículas educativas
para que se brinde una mejor atención en Bellas Artes para primera infancia. No sé si es pregunta o es afirmación, la verdad, lo que dice Mordecai. Bueno, o sea, yo siento que ahorita como que el cuerpo está in, el arte, por decirlo así, está in. Entonces, el Minel, siento yo, está interesado en cómo entrarle a la educación artística, ¿verdad? Es algo que no se ha hecho. Sería bueno, ¿verdad? Pero para llegar a eso, o sea, no necesitamos solo una persona, un bailarín, necesitamos un batallón de profesores para que podamos cambiar esa situación, llegar a las escuelas, o sea, si el MINED reestructura la currícula, o sea, lo que necesitamos es un batallón de profesores para llegar a la población, ¿verdad? O sea, pues yo siento que el ministerio está dando paso, pues está dando desde hace como 2 o 3 años está dando una formación en educación artística, pero bueno, se necesitan años realmente. Gracias, Fátima. Sí, aprovecho también para comentarle a Bordicay que sí preguntaba, decía, las artes en general desde primera infancia harían un cambio notorio a corto plazo en nuestra sociedad. También preguntaba Bordicay, también desde el Centro Cultural estamos desde hace ya un año y pico y el próximo año seguiremos trabajando esta temática de la educación artística, formando a profesores. Algunos ya han recibido cierta especialización por parte del Ministerio de Cultura, como mencionaba también Fátima, y el Ministerio de Educación. Ambos están trabajando en estas temáticas y esperamos, si les interesa el tema, también hemos realizado varios encuentros este año y pueden verlos en nuestro canal de YouTube que precisamente abordaba el tema de pedagogía, arte e inclusión. Y si quieres te leo más preguntas en los últimos 10 minutos que quedan, así que ahora o nunca, si no cerramos con estas 3 preguntas. Ana Méndez dice, ¿qué estrategias podríamos emplear para impactar en el sistema educativo? Pues bueno, yo creo que de alguna manera ya se están realizando, ¿verdad? Lo que mencionaba Cristina, ya hay instituciones que han iniciado, ¿verdad? Para lograr este impacto en el sistema. Créame, no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana, pero los pasos creo que ya se están dando. Regina Sorto también pregunta cómo incentivar el amor a la danza a las futuras generaciones. Perdón. ¿Cómo incentivar el amor a la danza a las futuras generaciones? Pues mira, o sea, ahí creo que dependería de cada uno de nosotros. No solo de las instituciones, sino también de cada uno de nosotros, de buscar el arte. O sea, yo fui una persona que, no sé, tenía interés en el arte y tuve que buscarlo. Me impactó. Y en parte quizá también sería que se hiciera una gran propaganda, ¿verdad?, hacia el arte y que posiblemente funcionara. Es como a veces he pensado, bueno, ¿y cómo hacemos que la gente no bote la basura en la calle, en el piso? O sea, haría falta una buena propaganda para eso, pero constante, no solo de una vez, sino una promoción constante, apoyo a las personas que ya están, que se dedican al arte, que hacen arte, que producen arte y que necesitan, pues, o sea, dedicarse a eso. Son entes productivos, pues,
no son entes que no, o sea, la producción es cultural, no es otro tipo de producción. Entonces, en ese sentido, creo que sí, sería bueno que todas estas personas estuvieran involucradas, todos estos artistas estuvieran involucrados en esta gran promoción cultural, pienso. Francis Jiménez también pregunta, ¿qué espacios recomienda para la apreciación de la danza en El Salvador? Pues mira, actualmente están los teatros, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones que en los últimos años, o sea, si bien es cierto, hay varios grupos, teatro, música, pero están como que siento yo, no sé, posible me equivoque, centrados en teatros nacionales. Entonces, lo importante sería llegar, que el arte llegara a esos espacios, ¿sí? Llegara. Es como este grupo de evolución impactaba a la gente, porque, bueno, decía, no me puedo presentar en el teatro. Se iba a los lugares, se iba a los lugares. Y eso llama mucho la atención. Creo que debe de haber una ampliación en ese sentido de los lugares y transgredir, ¿verdad? A través del arte esos espacios, llegar, acostumbrar a la gente a ver. También de este tema, yo creo que nos va a adelantar un poquito más en la siguiente sesión. Eunice Payés nos va a hablar también de algunos de los colectivos que actualmente están produciendo y también están realizando estas presentaciones en espacios públicos sobre festivales, etcétera, que se están dando en el país, aunque ahora por el tema de la pandemia se han visto un poco frenados. Pues si no hay ninguna pregunta más, Edgardo Gutiérrez agradece por compartir estos aportes. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en una sesión más. Ya llevamos casi 6 meses con estas sesiones y se agradece también la constancia y la participación de todos ustedes en estas fechas ya cercanas a Navidad, en la que las energías se quedan un poquito agotadas, pero gracias por seguirnos acompañando. Y muchas gracias también a ti, Fátima, por todos tus aportes, por todos tus conocimientos, tu experiencia y por todos los materiales que nos has compartido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y te esperamos también en la siguiente sesión, en la última ya del año, en la que cerraremos, como les mencionaba antes, con Eunice Payés para terminar de hablar de la danza contemporánea en El Salvador. Muchas gracias nuevamente a todos. Les recuerdo que todas las sesiones quedan grabadas. Tenemos las sesiones de todos los módulos desde el mes de junio ya en nuestro canal de YouTube de Historia de la Música, de las artes visuales, patrimonio, literatura, cine y fotografía. Y cuando terminemos estas sesiones también se subirán al canal de YouTube para que lo puedan volver a ver. Y ya sin más, hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.